persona invitado en la casa del amigo en Shabbat, para Shabbat. Él vio cuando entró a la casa, después la kiddush, la brajá de Motzilach min Haaretz, ¿qué hizo el Baal HaBayit? Tomó una tronja, y cortó. La mitad de este lado, mitad de este lado. La persona dijo a él, usted hizo pecado. En Shabbat prohibido de cortar naranja o tronja. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque va a salir siempre poquito jugo. Y naranja y tronja es cosa de nosotros mucho usa como jugo. Entonces usted hizo pecado. Porque es de bar, se no me caben, ulay, pero es de psicresia. Dijo el otro, no sacó esta halajá. Dijo en el libro de Ashrei Ha'ish, Maaseh Ha'ish de Rabbi Yashir, y también en el libro Avnei Ashpe, es un posek muy importante, está escrito de esta prohibida. Abrió los libros y vio de esta así. La halajá de Maaseh, ¿qué es? Tenemos aquí otra opinión. Otra opinión dice que solamente aceitunas y uvas es de oraita. Sacar de ellos jugo. Porque se, ¿qué sale de aceitunas? Aceite. De uvas sale vino. Otras cosas solamente de Rabanán. Uno de Rabanán. Segundo de Rabanán es sacar, exprimir. Naranja, no es la forma como cortarlo con cuchillo. Entonces también de Rabanán, de Beshinui, dos de Rabanán, de Dabar Shenomit Kabel, si crees de Loni Hale, no necesita la persona no pensar sobre este jugo que salió, Dabar Shenomit Kabel, si crees de Loni Hale, afilo un hizo de Rabanán está permitido, más razón es dos de está permitido. Entonces la Hale Maase es esta opinión que está permitido. Pero necesita saber, si una persona va a decir que es prohibido, no pensar de ese invento, tenemos, él tiene atrás de él a Rabbi Yashir, también dijo que está prohibido, ve también un libro muy importante, Avnei Ashpe, también dice que está prohibido. Ahora la halajá es permitido. ¿Y él puede tomar jugo?